La discriminación de género contra la mujer se desarrolló en la sociedad occidental y se difundió desde Europa, principalmente hacia América, África, Medio Oriente y el resto del mundo en el periodo de la colonización. Posteriormente, con el desarrollo del capitalismo, se fue acentuando hasta el presente con el neoliberalismo, donde la discriminación sobre la mujer se manifiesta en lo productivo con la explotación de mano de obra barata, en lo cultural, de forma mediática, en lo social, acentuando el machismo, y en lo político, utilizándola para el mantenimiento cuantitativo en el poder de las clases dominantes. Fuimos dominados, ¿no?, por el colonialismo. Tal vez de ahí sigue esa discriminación hasta el momento, pero sí, ahora ya estamos cambiando. Ya hay ese cambio, pero yo quiero que haya igualdad entre tanto los varones como las mujeres. La misma igualdad. Nosotros tenemos capacidad, sí podemos. Antes, digamos, no había esa oportunidad, ya ayudando a muchas comunidades con proyectos, ¿no ve? Eso no se veía antes. Pero ahora ya se está viendo, pero nosotros actualmente no estamos recibiendo ningún proyecto y nosotros queremos que llegue también, ¿no?, a todos los lugares, ¿no?, donde no haya llegado, que llegue, que sea por igual. Hace años no había esta organización en esta población. Luego, que desde que se han agrupado, digamos, han empezado de 5 personas a 10, así hemos ido organizándonos las comunidades. Actualmente ya estamos organizados, ya existen más comunidades, existen ya secretarias generales de cada comunidad. También ellos tienen sus miembros, sus bases, que así estamos saliendo adelante, porque más antes no había esta organización. Siempre los hombres, o sea, ellos tenían la organización, nosotros no, siempre hemos sido discriminados, o sea, digamos, se lleva reuniones, ahí no nos deja participar. Si tenemos la opinión, digamos, que queremos, qué necesidades que queremos expresar, no hay, no nos toma en cuenta, o sea, nuestra opinión no es válido para ellos, pero así nosotros queremos salir adelante. Si hablamos de la organización de mujeres Bartolina Sisa, es la organización más grande que existe en el país, ¿no?, a nivel nacional. De verdad, ha ayudado bastante. Si hacemos una comparación con años anteriores, las hermanas no sabían leer, escribir, tampoco tenían mucha participación dentro de lo que es las organizaciones, ¿no? Solamente el varón podía tal vez estar en cargos, en cargos altos, en secretarios generales. Ahora ya no. Las hermanas también se están capacitando mucho con lo que es la posalfabetización. Ahora están pasando, por ejemplo, le doy en mi Federación de Lambate, tenemos una institución con texto que nos ayuda bastante. Las hermanas se están capacitando para poder formarse, están aprendiendo a leer, escribir. También estamos capacitando a los jóvenes. Queremos que haya muchos líderes en nuestra región y en la provincia de Subingas. Nosotros como mujeres queremos capacitarnos más, queremos estar más preparadas, pero siempre con la ayuda de nuestras autoridades. Los que están en primero de secundaria, aprenden el paquete de Word. Y los que están, ellos por ejemplo están en segundo de secundaria, entonces a ellos les toca el paquete de Microsoft Office Excel. ¿Ya? Entonces todo lo que es Excel van a llevar en toda la gestión. Estamos usando el Microsoft Excel para, estamos usando las celdas, ahorita estamos haciendo un precio de descuento de juguetes para hacer el precio neto, descuento y final para sacar los precios. También por las tardes, todo el colegio venimos a investigar. Primeramente se ha cambiado lo que es la malla curricular, por ejemplo, ¿no? Más que todo en las áreas de sociales, ciencias, las otras materias científicas, por ejemplo, matemáticas, física. No contamos
por ejemplo, con lo que es apoyo, tal vez puede ser apoyo didáctico, digamos, ¿no? Por ejemplo, para el área de, tal vez, sociales, necesitamos, por ejemplo, data shows, no simplemente cuadros. Sí, se está dando muchas oportunidades a lo que era, por ejemplo, a las personas que viven en los campos, a las personas que viven, digamos, alejados de la ciudad. No, se les está dando, ahora veo de que se les está dando más prioridad a ellos. Se los está ayudando tal vez con maquinarias, esto para promover lo que es la agricultura, ¿no? He visto, sí, esos cambios ahora con las leyes que está sacando también el actual gobierno en cuanto a lo que es la discriminación, ¿no? El racismo. Sí, se ve ese cambio positivo. En los procesos actuales de América Latina y principalmente en nuestro estado plurinacional, se está luchando contra los resabios de la discriminación de género, herencia de siglos de dominación. Solo en el aspecto productivo, siempre ha habido una gran participación de las mujeres indígenas, de obreras, en la gran actividad informal de comercio, en lo que es complementado con el trabajo del manejo de la familia, en el cuidado y formación de los hijos y tantas otras tareas afines a las necesidades básicas del entorno familiar, de las comunidades, de los núcleos vecinales y en las entidades productivas, privadas y públicas. Ahora estamos adelante, porque las mujeres tenemos todo el derecho. Yo, como presidenta, les digo así, a todas las compañeras, yo siempre les estoy guiando. Las señoras de aquí, de la comunidad que les quiera, está organizado la mesa directiva de 5 señoras. El alcalde quisiera que nos ayude en la educación, que ahorita tenemos aquí bastantes niños, tenemos una educación, una aula, unas construcciones buenas. Estamos trabajando, digamos, nosotros, eso, ¿no? Y estamos trabajando nosotros aquí en la vibradora, digamos, esta vibradora. Entonces, nosotros las señoras en CEAR, somos 15 señoras trabajamos, a veces unos 9 señoras, nos hacemos echar cada persona, digamos, cada su lugarcito tiene. Ahí escogemos mineral, aparte, esta neta aparte. A piedras botamos y eso llevamos allá a nuestro cuartito, tenemos cada uno nuestros cuartitos. Ahí llevamos y machucamos eso, eso en tela hay que sacudir. Y eso sacudiendo se lleva al ingenio, a la mesa. Eso repartimos, digo, en la mesa reparte, es mineral aparte. Y caja vacío, eso se va ya al cual se lleva. Los niños, ¿no ve que tenemos hijos? Nosotros en la mañanita cocinamos, ¿no ve? O sea, a nuestros esposos le dejamos almuerzo, nosotros nos traemos nuestro almuerzo para no estar yendo ahí a cansados. A veces se llega al trabajo, ¿no ve? Al campamento, para eso nos traemos almuerzo. 20 libras, 30 libritas, a veces. Antes, cuando era más antes, los mayores, los que se han muerto, los socios antiguos, esas veces había jornaleros, ingeniero. Unos 10, 30 estos jornaleros sacaban buenas cargas. De eso más nos sacábamos. Yo estoy trabajando ya por espacio de 9 años por este sector Amaguaya, ¿no? Entonces estaba trabajando por espacio de 5 años por Paplamaya, que queda más allá. Y hoy, ya hasta hoy, son 4 años que estoy trabajando en la unidad educativa de Amaguaya, donde prácticamente, ¿no?, a estas alturas ya ha pasado la reforma educativa y hoy con la nueva ley que es Abelino Signani, donde claramente está enfocado a nivel país, que es una educación sociocomunitario productivo. Ojalá hubiera alguna autoridad que nos escuche y de alguna manera se toque el corazón y nos pueda apoyar en esta comunidad para que de acá pueda surgir, al igual que nuestro presidente Evo Morales, quien es actualmente el presidente, y hay muchas iniciativas, ¿no? Con ella.
Se está avanzando vigorosamente en la lucha contra la discriminación económica hacia las compañeras mujeres en la sociedad boliviana. Así, se debe llegar a la igualdad de género, no solo en el aspecto productivo, sino también en incrementar su participación en las organizaciones sociales, políticas, estatales y en la gestión de gobierno, lo que permitirá acabar con dicha discriminación y de esta manera eliminar la violencia contra las mujeres, algo que se manifiesta en el gran porcentaje de feminicidios ocurridos en estos años y en otros aspectos más sutiles como los usados en los medios de comunicación, que están en contra de nuestro proceso de cambio. Muchos los de la derecha nos dicen que no, que le que estamos robando mucho, que hay mucho dinero, que no es así, nosotros no lo vemos así. Por ejemplo, al menos yo tengo una hija que está estudiando también en la universidad, yo agradezco al gobierno porque se nos ha abierto muchas puertas. Las mujeres tenemos los mismos derechos, nosotros podemos ocupar un cargo en el ministerio, incluso mejorar en nuestros hogares, que si nosotros somos, como se dice en la palabra chachahuarni, nosotros tenemos el mismo y la misma capacidad. Y ahora vemos incluso las mujeres de pollera, se ve que ahora están preparándose y están siendo profesionales. Y que no haya la discriminación, porque siempre hay la gente que nos discrimina, nos dicen que somos campesinos. Que no es así, no es así. Nosotros queremos la unificación de todo Bolivia, que seamos uno solo. Que no nos discriminen a nosotros por ser del campo, no. Nosotros también somos igual que ellos, también somos preparadas igual que ellos. Tenemos los mismos derechos, como se dice, sabemos comer, sabemos sentir el aire. Las mujeres somos muy, muy valerosas en la casa, en el hogar, en el trabajo. Se ha visto mucho movimiento de mujeres. Las mujeres son un baluarte intangible para nuestro país. Las mujeres podemos superar incluso a los varones, ¿no? Sí, eso se ha visto. Mujeres con mucha valentía luchan por su pueblo y por su liberación. Para que reclamen todos sus derechos, que todos unidos vamos a triunfar. La lucha contra la discriminación de género no se da solamente con la elaboración de leyes en contra de la discriminación, sino en la formación educativa formal e informal desde las mismas bases hasta los organismos superiores, sean sociales, políticos, culturales, estatales y principalmente en la conducción del proceso revolucionario. La profundización de este proceso pasa necesariamente por la clasificación de los objetivos estratégicos para el logro de la nueva sociedad socialista comunitaria, en la cual las compañeras mujeres disfrutarán de la igualdad de género por la superación de la discriminación ejercida en siglos de opresión y manifestado desde la llegada de los españoles hasta el presente. Lo comunitario, la participación es importante. Acabo de estar al frente en el CEMSE, en un taller donde estamos desarrollando, deliberando, viendo la problemática, las dificultades, las fortalezas en cuanto a un proyecto socioproductivo comunitario. Es indudable que la comunidad, lo comunitario, tiene que prevalecer, ya que no tenemos que olvidarnos nuestros orígenes, nuestras inquietudes, nuestros saberes y el compartir de todo lo que es lo ancestral y lo que viene también hoy en día. La parte de informática, subirnos al carro con la era tecnológica que yo le llamo. El único lugar que usted puede, se puede ver es el único lugar donde tiene las rocas que son de color rojo. Es lo único, eso es lo más lindo. Después lo que se puede ver también, el nevado. Al venir de este lado, al venir de La Paz a este lado, se puede ver los lagos, se ve también los nevados, el nevado que se puede pasar. A medida que vas bajando, vas viendo la diversidad que tiene. Quisiera que nos ayude más es con el camino. Ustedes mismos han debido ver al venir qué desastre de camino tenemos. En tiempo de lluvia es intransitable. Esos derrumbes son horribles, no hay caso de caminar, da miedo, hay ratos hasta pasar con la mesa. Se derrumba, tenemos que estar yendo a base de pico y pala a trabajar. Entonces eso es lo que yo quisiera en esa parte que nos ayude. Y también que se conserve esta naturaleza que nosotros tenemos para posteriores, porque es, como se dice, la naturaleza es el pulmón del mundo. Mientras haya, vamos a seguir respirando aire limpio, pero si no hay esa naturaleza, estamos también perdidos ya. Hay veces en las oficinas aún nos discriminan por lo que llevamos la pollera. La vestimenta no nos hace ni más ni menos, sino que sepamos valorarnos y sigamos adelante en este proceso de cambio, como dicen, ¿no?
las personas del campo, de las provincias, de diferentes comunidades no tienen acceso a la educación. Nuestras universidades son centralizadas en las ciudades y para ir a las universidades tendrían que contar con un ingreso económico elevado para sus pasajes, su alimentación, una vivienda. No se cuenta con todo eso, entonces esa es una gran necesidad por parte de las comunidades para que sus hijos tengan una educación. Que no haya individualismo. Yo he notado que hay muchas personas que solo buscan su interés, no ven el interés de la comunidad. Lo que debería existir es que nosotros estemos unidos, y eso lo vamos a crear desde las escuelas, las universidades, que vayamos a crecer como comunidad. Que no haya individualismo, que no haya egoísmo, que no haya miramientos. Que el crecimiento sea para toda la comunidad. Todos debemos tener un acceso a la educación. Si nosotros tenemos la oportunidad, debemos estudiar en las escuelas, en los colegios, en la universidad. Es la base fundamental para el desarrollo, el estudio. Juntamente con eso debe ir el compañerismo. Todas debemos apoyarnos. En equipo vamos a crecer, en grupos vamos a crecer. Y ese sería mi mensaje, el estudio y el compañerismo para llevar adelante este proceso de cambio. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Las antiguas sociedades indígenas de América Latina, como la quechua, tiahuanacota, maya, azteca, mapuches y otras menores, tenían un desarrollo equilibrado a nivel social de acuerdo a sus costumbres, y en ellas las mujeres jugaban un papel importante en la participación activa dentro de su sociedad. Con la llegada de la colonización, se rompió ese equilibrio social, pero se mantuvo una resistencia a veces pasiva y otras veces activa, hasta lograr en la lucha presente la posibilidad real de avanzar y construir una sociedad socialista de acuerdo a las actuales características sociales, pero basados en los cimientos históricos de la lucha de nuestro pueblo. Nosotros estamos organizadas, puedes ver ahorita mismo estamos en un ampliado, tenemos que estar bien fundamentados, tenemos que estar bien sólidos para el proceso de cambio y para seguir apoyando a nuestro proceso de cambio. Antes no estábamos tomado en cuenta, nos discriminaban, nos arrinconaban antes, pero ahora sabemos nuestros derechos, sabemos lo que somos personas, tenemos que hacernos respetar también. De eso estamos nosotros ya bien enterados, ya estamos bien interiorizados. A todas las mujeres de todo Bolivia, de todos los países, que sepamos primero nuestros derechos y también hacernos respetar y estemos bien fundamentados para que no posteriormente nos estén poniendo por debajo, sino tenemos que seguir adelante, tenemos que ser fuertes y seguir apoyando al proceso de cambio, seguir adelante, no dar un paso más atrás, sino seguir avanzando hacia adelante para el bien de nuestro país y, por qué no decir, para el bien de todo el mundo, de las mujeres, que seamos un ejemplo. Tenemos que incentivar más a la educación, porque gracias a la educación es la llave de todo. Gracias a la educación podemos abrir fronteras, podríamos conocer nuevos países, ser un país desarrollado y ya no subdesarrollado. Entonces tenemos que apoyar más lo que es educación y también la salud. En otros países vemos que la salud es gratuita para todos, pero aquí es gratuita solo para los niños, para las madres y para los de la tercera edad. Y no tanto así para la gente que está al medio de entre esos dos, entre los niños y la gente adulta. Entonces esos dos hay que fomentar más, la educación y la salud. Proponer nuevos cambios, buenas estrategias para avanzar el nivel de educación. Ahora es el momento y hay que ponerse a estudiar, esa es la llave para todo y nada, dar todo por nuestro país porque él es el que nos da todo. Es muy importante la capacitación que las hermanas y todos que sepamos, ¿no? Leer, escribir, no siempre todos en las provincias que tienen ese conocimiento de leer, escribir, sí, eso en trabajo, en todo, pero nos falta mucho, pero aún eso. Y ahora yo digo a las hermanas,
hay que sobresalir, capacitarse, leer, escribir. Tanto también, ¿no?, para estas producciones también es muy importante tener ese conocimiento, ¿no? Uno no es de noche a la mañana fácil, cualquier cosa puede tener el conocimiento. Y entonces para todo nos falta, hay veces un poquito el estudio. Es muy atrasado, hay veces, ¿no? Entonces, necesito, si yo lo tengo, el apoyo, mientras el Señor que nos ayude, entonces, bueno, pues puede haber, buscando, tocando las puertas, se puede conseguir algo para las hermanas. Bueno. Una jayaya para las hermanas bartolinas de las 20 provincias, para todas las cuyacas, aymaras, quechuas, tupeguaranís. La participación femenina en la actualidad en el proceso revolucionario de nuestro pueblo también es el resultado de la lucha histórica de compañeras combatientes desde la colonización hasta la república capitalista, las dictaduras militares y el neoliberalismo. Nuestro proceso se puede fortalecer y profundizar revolucionariamente en la medida en que se logre la unidad, la organización y la superación de los lineamientos políticos e ideológicos, en el trabajo desde las bases, conformando el poder comunal que permita el control social hacia la gestión de gobierno, pero también hacia las dirigencias de los movimientos sociales, con una participación propositiva y efectiva de las mismas bases en la construcción de la nueva sociedad socialista comunitaria, donde las compañeras cumplan con su potencialidad real en dichas tareas revolucionarias. Desde ese momento hemos empezado a organizarnos las compañeras amas de casa, especialmente el ejemplo ha empezado es de la compañera Domitila de Chungara, quien ha estado siempre viendo toda la realidad de los mineros, quien ha visto cómo sufría el minero y a través de eso en el distrito minero del siglo XX ha sido el primer comité de amas de casa a nivel de las minerías que teníamos de Comibol. Ha sido el primer distrito y posteriormente hemos tenido el otro comité que se ha formado, ha sido en las empresas del Consejo Central Sur. Más apoyo, más formación, que ya es hora de que la compañera minera que ha estado junto en las masacres, en todas las luchas de los compañeros mineros que hemos buscado la democracia, también tenemos derecho a formarnos. Nosotras como mujeres mineras queremos profundizar el proceso, queremos estar al lado de él, queremos que se vea el campesino con el minero teniendo esa fortaleza. A uno le provoca un sentimiento de rabia, de impotencia, de tanta injusticia contra esa clase obrera que tanto ha trabajado, tanto ha dado al país y que hoy esté olvidado, y que países que o pueblos que se han enriquecido a costa de los mineros hoy sean tan prepotentes, estén golpeando tanto a los que nos llaman collas sin recordarse que esos collas han dado su vida y han quedado así como estos fierros retorcidos, muertos, por cumplir su deber de fortalecer, de trabajar y dar riqueza a nuestro país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.